estamos con Joshua Resto, que es un entrenador, y estamos aquí en un evento. ¿Me puede hablar un poquito de lo que estamos haciendo aquí en el día de hoy? Estamos con niños de edades como de 9 a 14, 15, enseñándoles el juego del fútbol americano y enseñándoles características para ser buena gente para el futuro, para el mundo, sobre integridad, a ser honesto, cosas buenas, y también el juego fútbol americano. Y también sé que tenemos algunos de los jugadores de los Jets aquí también. Sí, se dicen los rookies. Yeah. Ellos están aquí ayudando también, enseñando el juego del fútbol americano y los características que uno tiene que tener para ser una buena persona. Y obviamente algo muy importante que tenemos que resaltar es que muchos de los niños que están aquí en el día de hoy son hispanos. Sí, son hispanos, son también americanos y también bastante, pero muchos son hispanos, sí. ¿Qué tan importante es inculcar lo que está diciendo, ser honesto, la integridad, en los niños, particularmente a esta edad? Bueno, la cosa es porque son cosas que uno tiene que tener adentro, son valores, son morales que uno tiene que tener, porque el mundo necesita eso. So, cuando uno crece y tenga un trabajo o está jugando un deporte y tiene familia, le quiere enseñar cómo hacer para que el mundo sea mejor. Y más cosas así, y uno disfruta la vida con esas morales, todo eso. Así mismo, muchísimas. Estamos haciendo, estamos aprendiendo cómo correr a rápido y cómo jugar como un Jets player, un Jets player jugaría, y cómo estaría preparándose. El día de hoy es importante porque hay muchas personas que quieren ser un football player en el futuro. Entonces ellos necesitan las técnicas que aquí dan, y aquí te ayudan bastante. Now, this group is going to teach offensive line stuff, okay? Now, the funny thing is, there's a lot of positions we play in football, but it starts with a good stance. And linemen have to have balanced, good, sound stance. Do you understand that? So today, Coach Lee and I are going to teach you the foundation, meaning the basics of a good stance, right? You ready? What's your name? Ajuan, come on over there next to Coach Lee. You step up here. First thing he's going to do is show you how to stand shoulder width apart. Good balance starts with having your feet underneath yourself in anything you do, whether it's karate or whether it's football. So we're going to start shoulder width apart. So what we do is teach people to stop the ground. Now, your feet are narrow. Your shoulders are here, so your feet are here. Open your legs. Perfect. Now, after we open our legs up, the next thing we want to do is make sure that we're able to squat nice and low with balance. So what we do is we take our elbows. We put our elbows on our thigh board. This is our thigh board right here. These are our thighs, right? Put your elbows in the thigh board like that. Everybody do it. Elbows. Right, there you go. Four, six. There we go. Now. All right, I'm here with Lachlan Edwards. How are you? I'm good, thanks. How are you? I'm doing well. Tell me what we're doing here today. We're here for our Play 60 event, to, you know, teach the kids to be active, to be good people, hopefully get them involved in football and or just any sport in general, really. How important is it to get these kids right now where they're at? I mean, the kids are still a sponge now, so that's really where you start building your habits for the rest of your life. Is, you know, if you're active now, you'll most likely stay active into your adolescent and then as our early adults. So it's really important to install, you know, healthy attitudes and habits in the kids right now.